¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la misma obra que hicimos lo del Pecho Paloma. Los que vieron este video del Pecho Paloma, pues seguimos aquí en esta obra. Hemos estado haciendo varias obras con Chukum. Aquí tenemos una piscina con Chukum. El Chukum se puede utilizar en muchos lados. Muchos lo utilizan en paños grandes de casas, como muros, algún detalle. En este caso, en esta casa, se va a utilizar en el piso. Vean aquí. Ya le pusieron la primer mano. Es importante que le pongan un aditivo. En este caso, pues ya lo pusimos en esa botella, esa de Com. Ya les mostramos, les dejo una imagen aquí para que lo puedan ver. Y le pusimos una primer mano, ¿no? Es el fondeado, lo que le da el color de Chukum. Va a llegar hasta la terraza de allá atrás. Y todo el pasillo. Y pues ya vimos también videos de cómo se prepara el Chukum, ¿no? Es con agua. Y vamos revolviendo hasta tener una consistencia manejable. Es una consistencia como un poco pegajosa, pero manejable. La primera mano es un poco gruesa para que agarre y cubra las imperfecciones. Ya la segunda capa y el pulido, pues es más aguadita, ¿no? Eso le va a sacar el pulido, el brillo, el veteado, como le llaman algunos. Y pues aquí pues la mano santa es la que le da el acabado y hace que quede bastante bien, bastante bonito. Aquí le dejamos pasar 24 horas a la primera mano para que seque bien. Para que seque bien, bien. Porque cuando el Chukum o cualquier acabado que ustedes utilicen, si se reseca, si absorbe mucha humedad, tiende a cuartearse, ¿no? Al fin de cuentas están hechos con algún tipo de cementante y eso hace que se cuartee. Nosotros estamos de evitarlo con eso. Le ponemos la primera capa, pasa 24 horas, secó lo que tiene que secar y le ponemos la segunda capa para que la primera capa no absorba la humedad de la segunda capa. Y así viceversa, el piso también absorbe la humedad, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos imágenes de cómo van aplicándolo y nos vemos al final de este video. Tiene un consejo del buen Goyo. Miren, cuando normalmente pues algunas personas con lija pues lo ponen así, pero para que avancen más rápido, miren, agarren una tablita, hagan la fuerza, ya con eso se enfuerza, así como acá, miren, una tablita, ya agarran la tabla, tienen para resistir más rápido. Ya está, últimos detalles del Chukum. Quedó bien ese Chukum. Si les queda algún detalle, alguna rebabita o algo así, pues con una lija del número 180 pueden lijarlo. Pero pues si tienen mano, buena mano, pues no les queda tanto detalle. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video de Ingeniería en Directo.